No, perdón, ahí estaba viendo que no estaba activado el micrófono. Bueno, nuevamente, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan todas? Me alegro que estén acá en el vivo, nuevamente, como todos los viernes. Bueno, en realidad, la idea es hacer todos los viernes, por ahí no puedo, pero bueno, intento siempre por lo menos tomarme un tiempito, un ratito, para estar acá y para poder hablar con ustedes. Y enseñarle algo, ¿no? Enseñarle algo que capaz que le pueda llegar a servir, como a mí me ha servido en su momento. Porque, como siempre digo, yo hago estos videos en YouTube porque yo siento que le debo a YouTube o a Internet en realidad, le debo un poco de mi formación, mi capacitación, ya que yo siempre fui autodidáctico, o sea, siempre busqué capacitarme de manera solitaria, por así decirlo. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre el color, vamos a hablar también cómo corregir el color y además vamos a hablar un poquito más de otras cosas que me han pedido en Instagram, por ejemplo, corrección de ojeras. Y bueno, vamos a ir editando una foto, vamos perdón, a revelarla, vamos a editarla y la idea es ir viendo qué cositas van preguntando para yo ir enseñándole a base de esas preguntas. Hola Marta, ahí estoy viendo que estás también acá. Genial. Bueno, ahí está. Yo recién los invité por Instagram, hice un vivo para invitarlos porque a veces hice una historia poniendo el link, pero a veces no le llega a muchas personas o tarda un tiempo para llegar a las personas. Entonces por eso hice un vivo cortito, en un minuto, e invité a varios que se sumen. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Total, después si se suma gente, se va a ir sumando de a poco. Y si no, después va a ver el video. Lo que les voy a pedir es que, antes de comenzar, es que se suscriban al canal. Y si le pueden poner me gusta al video y comentar después del video, comentar algo, se lo súper agradezco. Así les llega a más personas. Ahora sí, vamos a iniciar. El color. Es todo un tema el color. La verdad es que el color, yo creo que en la fotografía es algo de lo más difícil. Por lo menos para mí lo fue. En la fotografía, la verdad es que a mí me costó bastante dominar el color por un hecho de que yo venía con una formación no tanto del arte. Yo, digamos, toda mi vida me dediqué a otras cosas. Por ejemplo, yo de la secundaria salí como técnico electromecánico. Después estudié ingeniería eléctrica y después estudié mecatrónica, que me recibí. La verdad es que nada que ver al arte, ¿no? Entonces me costó mucho esto de entender el tema del color. Hasta se me olvidaron cosas muy sencillas y muy básicas. A veces me ha costado, digamos, entender el tema de primarios, secundarios, terciarios, que es algo súper básico, pero me costó. O sea, me costaba, ¿no? Pero bueno. Con el tiempo, con la práctica, fui de a poquito dominando un poco más estos temas. Así que bueno, si estás igual que yo cuando inicié, descuida que con la práctica vas a ver que, y también unos tips que te voy a dar ahora, y una página web también para analizar fotografías, te van a servir para poder dominar el color. Por lo menos un poquito más y por lo menos, qué sé yo, capaz que vas a ver que con el tiempo vas a empezar a dominar. Vamos a iniciar con el tema del color. Es lo básico, la rueda del color. ¿Qué es la rueda del color? Es una rueda donde están todos los colores divididos entre cálidos y fríos. Con esta rueda de color vamos a poder crear armonías del color. El color en una fotografía, más que nada lo que hacemos fotografías de exteriores, bueno, en estudio también, pero básicamente lo que quiero decir es que ya tenemos una paleta de color creada o ya con el vestuario, o sea, con la ropa que le pongamos a nuestro modelito y además del fondo. Ya nuestra paleta de color ya va a estar creada. Después, justamente eso me estaba olvidando, podemos cambiar el color en Photoshop. O sea, podemos cambiar el color del fondo, no mucho, pero sí se puede cambiar un poco. Y la ropa también. Yo voy a enseñar ahora una técnica, más adelante, de cómo cambiar el color de la ropa. Es muy sencillo y la verdad es que no es tan difícil, pero a veces capaz que alguno no sabe esta herramienta o esta técnica para poder hacerlo. Bueno, el color. Vamos a iniciar con la página del color mejor. Miren, les voy a enseñar esta página. Esta página se llama Color Adobe. La van a buscar así. Igualmente yo se voy a dejar en la descripción del video, pero se llama así, color.adobe.com. Esta página está buenísima, ¿por qué? Porque podemos ver todas las armonías de color que podemos tener dentro de una fotografía o la podemos crear, porque también podemos crear nuestra fotografía en la armonía de color. Vamos a iniciar con la más básica, la más sencilla, que es los análogos. ¿Qué son los análogos? Son los que están uno al lado del otro en la rueda cromática. ¿Ven? Pueden estar un poquito más juntos o pueden estar un poquito más separados. ¿Ven? Por ejemplo, están todos más juntos. ¿Qué tenemos? Tenemos amarillo y naranja nada más.
pero son colores análogos. Si estiramos un poco más, tenemos verde, amarillo, naranja y casi el rojo. Pero además hay colores intermedios, ya tenemos un verde amarillento, un amarillo naranja y naranja. ¿Se entiende? O sea, tenemos intermedios colores que por ahí, capaz que uno si no está acostumbrado a ver el color, capaz que ve el verde, no, perdón, ve el amarillo igual al verde amarillento. Pero son diferentes, realmente son diferentes. Bueno, y acá yo tengo una fotografía, en realidad esta fotografía es bastante antigua, bastante vieja, porque la hice creo que hace un año y pico. Pero acá lo que yo intenté fue eso, ¿no? Crear una paleta de color análoga. También a tener en cuenta los colores análogos. Los colores análogos dentro de una fotografía no va a transmitir algo diferente a lo que no va a transmitir una fotografía con los colores complementarios. ¿Por qué? Después vamos a ver qué son los colores complementarios. Todavía no se lo dije. Pero básicamente los colores análogos, ¿qué ocurre acá? Lo que va a ocurrir, voy a buscar una fotografía que tenga colores análogos que sea más actualizada. Para mostrarle, por ejemplo, segundo, por ejemplo, esta. Estos colores, ¿qué colores hay acá? Si no saben qué colores hay acá, les voy a enseñar este tip con esta página. ¿Cómo yo hago para ver los colores que tengo acá? Muy fácil. Voy a descargar esta foto. Lo que hice fue una captura de pantalla. La voy a descargar. Esto para mostrarles para que puedan también hacer lo mismo si ustedes quieren con sus fotografías o fotografías de otro fotógrafo que ustedes sigan y les guste la paleta de color que tienen. Entonces así pueden analizar la paleta de color que va a tener. Miren, vamos a guardar, vamos a pegar acá. Ven, ahí tengo una fotografía solita. Voy a achicar un poco esto. Si no entienden algo, me dicen en los comentarios, ¿sí? Yo estoy leyendo ahora los comentarios, así que cualquier duda se la puedo contestar. Bueno, la vamos a descargar acá, vamos a poner color. Y ahora voy a ir a la página que les mostré recién, esta. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren acá, yo tengo rueda cromática, perdón, y extraer tema. Entonces voy a ir acá donde dice extraer tema. Toco ahí. Ahora voy a ir donde dice seleccionar archivo. Lo voy a buscar en mi computadora, que es el archivo que recién descargué. Bueno, tengo la foto acá, así que es lo mismo, ¿no? Tengo la foto acá, es lo mismo. Y estos son los colores que yo tengo en mi fotografía. ¿Ven? Voy a empezar a mover los círculos para ver qué colores tengo. Tengo este verde, ese verde que es un verde como más llamativo, ¿no? Tengo un verde azulado en la remera. Tengo un naranja, un marrón. Y tengo una piel un poquito más roja. ¿Ven? Donde está ubicado este círculo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir acá donde dice rueda cromática. Entonces ahora puedo analizar qué colores tengo en mi foto. Este es el verde azulado. ¿Ven? Este es el verde de la remera. Este verde es el verde llamativo que yo dije recién, que es de la hoja de arriba. Este verde amarillento que está acá es del fondo. Este color es el color de, el tronco que está al costado, que es lo que hace el puente. Y este rojo es de la piel. Entonces, si yo analizo estos colores, ¿qué colores tengo? Tengo unos colores análogos. ¿Se entiende? ¿Ven? Son análogos. Así. Porque tengo verde, verde amarillento, amarillo, naranja y rojo. Son colores análogos. Entonces, esta fotografía, yo sin saber las armonías del color, puedo traerla ahí, a esa página, y analizar los colores que tengo en mi foto. Entonces, yo puedo decir que estas fotos son colores análogos. ¿Qué diferencia, como le dije recién, de colores análogos de los complementarios? Es que los colores análogos lo que va a hacer es que mi fotografía va a tener básicamente como un balance. Ningún punto de mi fotografía va a resaltar por el color. Todo se va a ver casi igual. Va a haber un equilibrio. ¿Se entiende? Ahora, entendiendo esto, vamos a pasar a colores complementarios. Los colores complementarios son los que están ubicados uno opuesto del otro en la rueda cromática. ¿Ven? O sea, por ejemplo, amarillo a azul. Rojo, verde. Entonces, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de esta fotografía. ¿Ven? La nena que tiene un vestido rosado y el fondo es verde. Entonces, con esto, yo ya puedo hacer que ella resalte. Y acá está la diferencia con los colores análogos. Como son colores complementarios, la nena va a resaltar porque es el opuesto del verde. ¿Se entiende?
Básicamente sería, o sea, si yo tengo que dibujar como una figura más fácil, que en realidad así es como analiza nuestro cerebro las fotos, son con figuras más sencillas. Básicamente, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos todo un rectángulo verde, por así decirlo. Así, vamos a llenarlo, sí, con paint. Y tengo una figura, vamos a suponer con un círculo también lo mismo, un círculo rojo. En realidad es rosado, este de acá. Así. ¿Ven? Esto es contraste de color. ¿Se entiende? Básicamente, el contraste de color serían los colores complementarios. Entonces, ven, si usted ve esta figura, ¿qué le va a llamar la atención de la figura? Esto. Porque es lo único que está diferente al resto. Obviamente que en una foto no tenemos solamente verde y rosado, pero sí tenemos varios colores más. Pero bueno, acá lo que va a resaltar más que nada son esos dos colores que son complementarios. ¿Se entiende? ¿Van bien con esto? Vamos a importar otra foto acá. Vamos a buscar otras que tengan colores complementarios. Por ejemplo, a ver, esta. Esta foto, yo ya sabía que ese lugar, porque fuimos a hacer la foto a mi hijo, este lugar tenía un montón de florcitas lilas, ¿no? ¿Ven? Todas esas florcitas. Yo sabía que a él le tenía que poner una gorra que sea con el color complementario de lo que estaba pasando alrededor del ambiente. Aparte, yo también con la edición después le di más color, como más magenta al fondo. Entonces, yo a él le puse este gorrito amarillo. Además, también esta bufanda como más roja. Pero el resto son todos, digamos, verde y también lila. Pero más que nada, el que predomina acá es el lila, ¿se entiende? Ahora, si yo veo mi paleta de color que tengo, vamos a notar que tengo como un color complementario. En realidad, este color acá de la gorra tenía que estar un poquito más para acá. Ahí. Pero bueno, es parecido. No es que tiene que estar 100% en contra, ¿no? Vamos a ver con otra foto más. Vamos con esta, por ejemplo. Esta foto, yo trabajé los colores, porque esta fotografía en realidad, si la veían sin el tema de color grading, que color grading es otro tema aparte, pero básicamente con el color grading le vamos a dar la paleta de color a nuestra foto. O sea, vamos a terminar de darle el color, porque ya tiene un color, como le dije hoy, ya con el vestuario y lo que está pasando alrededor, o sea, en el ambiente, ya tiene una paleta de color, pero solo podemos realzar esos colores con la edición. En esta foto, yo lo que hice fue pintar un poco más de amarillo esta parte de acá y el fondo hacerlo más azulado. Entonces, ¿con esto qué logro? Logro tener colores complementarios. ¿Ven? El amarillo, el otro lado azul y celeste, ¿no? Son los complementarios. También hay otra paleta de color más que no les dije, que se llama. Vamos a suponer que son. Porque esto en realidad pasa así, miren, miren. Vamos a suponer que yo tengo un montón de colores acá. Así. Yo tengo, ¿qué tengo acá? Una paleta análoga. Vamos a suponer que de esta paleta análoga, vamos a suponer que es una foto, un ambiente, lo que está pasando a todo alrededor, yo quiero que un punto resalte de toda esa foto. Vamos a suponer un niño, como recién estaba explicándole. Vamos a suponer que yo tengo un ambiente que sea todo amarillo, naranja y rojo, como acá está pasando. ¿Yo cómo hago para que el niño resalte con los colores? Tendría que llevar uno de los colores al lado opuesto. O sea, acá tengo análogos y por hacer esto, de llevar a uno de ellos opuesto, o sea, ven que este color es el opuesto de todo esto, es el promedio de todos estos colores. Esto se llama análogos acentuados. ¿Van bien ahí? ¿Cómo llevan el color ustedes? ¿Entienden el tema de color? ¿Lo usan? Vamos con otro ejemplo más de fotografía que yo tengo acá. Otro ejemplo de complementarios. Por ejemplo, esta foto, ¿ven? Vamos a analizar un poquito más. O sea, vamos a ubicar mejor los colores para que sea bien complementario esto. ¿Sí? Bueno, más o menos. Pero ¿ven lo que yo le digo? O sea, no es que tiene que estar 100% ubicado al otro extremo. ¿Por qué? Porque yo acá tengo contraste de qué? De colores fríos y cálidos. Eso también son contrastes. En una fotografía casi siempre lo que se suele hacer es al fondo darle un color más frío
Lo que está más cerca nuestro, por ejemplo, niños, lo que está todo alrededor, cerca de él, un color más cálido. Porque dentro de una fotografía, si vemos colores fríos, lo que no va a hacer el color frío es alejarnos, o sea, nos da la percepción de que eso que está pintado de frío se aleja. Y lo que está pintado de cálido se acerca. ¿Se entiende? Yo la verdad que los complementarios los uso mucho. Si ustedes ven mis fotografías, uso bastante los complementarios. Por ejemplo, esta foto en realidad no son complementarios. Ahora les voy a mostrar. Vamos a analizar esta foto si quieren. ¿Qué colores hay? Está por acá. Acá está. ¿Yo qué tengo acá? Tengo un azul, que esto ya es la próxima paleta de color. Les quiero mostrar. Tengo un azul. Tengo el naranja. Tengo este amarillo. Y tengo el verde atrás. Así. ¿Qué tengo acá? Tengo. Esto podría decirse que es como un análogo súper extenso. En realidad ya no sería análogo. ¿Esto qué hace? Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá un color, este de acá. ¿Este color qué es? Es el complementario de este de acá. ¿Ven? Son complementarios de estos dos. Este con este, ¿no? Porque están opuestos entre sí en la rueda cromática. Pero si queremos agregar colores para que ese salto, porque es un salto que está haciendo, digamos, está pasando, voy a mostrarlo mejor. ¿Ven? El salto visual nuestro, ¿qué va a hacer? Va a llevarnos de acá para acá. O viceversa. Bueno, más o menos la flecha. En vez de esto, lo que va a hacer va a pasar lo siguiente. De acá va a venir acá. Acá también. Y así. ¿Ven que este complementario es como que está como más, no es tan brusco el cambio, sino que va de a poquito hacia el otro color complementario? ¿Se entiende? O sea, con esto lo que yo armo es una paleta de color un poquito más equilibrada, que es básicamente que lo que está pasando es que sigue siendo complementaria, pero un poquito más suave. Igual, esta paleta de colores podría decirse también que es básicamente como una tríada. La tríada son tres colores. ¿Qué colores? Los que están complementarios entre sí. ¿Se entiende? Más o menos. Yo la verdad que antes me fijaba mucho en esto. Yo antes, como no, como le dije recién, que me costó mucho entender el color. Yo antes la verdad que editaba la foto hasta una cierta parte y después que me faltaba hacer el color grading. ¿Y qué pasó? Con el color grading, yo no entendía mucho, como le dije. Y lo que hacía era exportar esa foto, me la pasaba acá a esta página y analizaba los colores que tenía. Entonces así yo puedo ir viendo más o menos qué colores ir retocando, ir cambiando para que mis fotos tengan más impacto visual. Ahí Camila me está consultando qué libro le recomiendo sobre el color. La verdad que yo, lo que más te puedo recomendar sobre el color, por lo menos a mí me sirvió eso, ¿no? Lo que a mí me sirvió más que nada con el tema de color es hacer un curso y nada que ver. De dibujo. Porque en el dibujo se tiene que crear colores a partir de la nada, ¿no? O sea, nosotros le vamos a dar el color a nuestros dibujos. No te digo que aprendas a dibujar, pero sí la teoría que ellos aplican para realizar dibujos. No cualquier dibujo, hay dibujos que la verdad es que son obras de arte, porque se llaman, por mí a mí me gusta mucho, que son de dibujos que se llaman concept art. A ver, vamos a buscar así. Vamos a poner así, vamos a poner película, no sé. Este tipo de dibujos, la verdad que creo que tratan de que se asemeje lo más realista posible, tanto el tema del volumen y el color. Y me gusta mucho por cómo usan los colores. ¿Ven? Esto. Miren los colores que hay, ¿no? Ella lleva un color que es complementario al resto. La verdad que está buenísimo, ¿ven? Este tipo de dibujo. A mí me encanta esto. Hay gente que enseña esto, hay cursos. Por ahí pueden buscar también en internet. O sea, si buscan en YouTube color, concept art, van a buscar esto. Está buenísimo. Porque no solamente te van a explicar sobre el dibujo, perdón, sobre el color, también te van a explicar sobre la luz. Porque ellos tienen que inventar qué. Tienen que inventar la luz y el color dentro de su dibujo. Esta es mi recomendación a lo que a mí me sirvió. Capaz que a vos te sirve otra cosa. Pero la verdad que está buenísimo esto. A ver, vamos a seguir con otro más de color y ya vamos a pasar a otro tema. Ah, pará, antes quiero mostrarles más cosas. Este es los colores análogos.
Acá lo que se busca es que la foto esté como más en calma, ¿no? Todo lo mismo, como el equilibrio, los análogos. Lo complementario ya buscamos que la atención se vaya hacia un lugar, por eso se va a ir hacia la niña. Después tenemos las tríadas, que esto es combinar tres colores dentro de una fotografía y que tengan la armonía. Después tenemos los monocromáticos. Esta la verdad que es la más sencilla, pero la más sencilla y no en realidad, porque todo tiene que estar en un solo tono, pero que va a cambiar la saturación y la luminosidad. Pero está buena aplicarla, está buena porque la verdad es que te sirve bastante, porque tu foto va a cambiar mucho. El tema del color es re importante. O sea, tienes que entender que el color es re importante en la fotografía. Para mí el color define si una fotografía está bien hecha o mal hecha. O sea, si vemos una fotografía que tiene un montón de colores, ya sea lila, verde, amarillo, azul, todos los colores, a mí me hace pensar que esa fotografía fue sacada con el celular, porque una foto que está hecha como sin nada, digamos que no cambió nada. Vieron que cuando sacamos una foto con el celular no hay mucha forma de cambiar los colores. Bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Yo pienso eso, cuando una fotografía tiene muchos colores, como que le falta la armonía del color, falta ese paso extra, que lo que va a hacer es resaltar la foto y darle más, como más profesionalismo a la fotografía. Bueno, vamos con otra fotografía más y ya después pasamos a otro tema. Yo en realidad hoy por hoy ya con la fotografía ya, perdón, con el tema del color, yo ya no me fijo mucho el tema del color, porque yo creo que cada uno va a tener su color más adelante cuando empiecen a editar. Pues ya lo tienen, la verdad yo no lo conozco a quién me está mirando, pero si ustedes todavía no tienen sus colores definidos, ya lo van a definir más adelante. Porque el color, cada uno tiene su color, cada uno tiene su forma de hacer su foto, ya sea una fotografía con colores más saturados, menos saturados, más amarillenta, más verdosa, más roja, hay un montón de estilos, están todos bien. O sea, no es que uno va a estar mejor que el otro, todos los colores que uses están bien. Pero más adelante van a ver que ya no necesitan más mirar esta página para saber qué colores tienen en su fotografía. Ya solo su cerebro va a analizar la foto y van a llegar a sus colores. Mis colores, si ven mis fotografías, ¿cuáles son? Los verdes. Todo verde, ¿no? O verde cálido o verde frío. Son mis colores favoritos. Que yo no los busqué. Es como que yo lo encontré solo. Yo la verdad que si yo trato de irme por otra rama que no sean los verdes, me cuesta un poquito más. Pero no es que después, por ejemplo, esta foto es más celeste. Tampoco es que me cuesta irme a otros colores, pero sí, yo estoy muy acostumbrado a los verdes. Bueno, otra foto más analizamos y ya pasamos al siguiente tema. Vamos a empezar a ver, lo que vamos a hacer es editar una foto y esa fotografía vamos a ir viendo cosas, analizando cosas. Y bueno, si preguntan, mejor. Así puedo ir contestando sus preguntas. Algo importante, no sé si muchos saben, es que los colores, o sea, cuando nosotros vemos una fotografía, como le dije hoy, ¿no? Los contrastes de color no va a llamar mucho la atención. Entonces, si nosotros a un niño, niña o persona lo que sea, ¿no? Quien sea, le ponemos un vestuario que ya tiene un contraste en su vestuario, por ejemplo, en este caso, yo tengo mi hijo que tiene ¿qué? Tiene un enterito naranja y una remera celeste. Acá ya esto es complementario. Ya esto nos da una tensión dentro de la foto y ya queremos ver la foto. O sea, ya nuestra mirada se va a ir directamente hacia él por este contraste. Nuestro cerebro cuando analiza la foto la analiza de esa manera. O sea, busca los contrastes, ya sea de luz o de color. Y en la fotografía tenemos esos dos colores y después tenemos el fondo, un verde más apagado y un verde más fuerte. ¿Ven? Así. Estos que son colores. Básicamente son colores análogos. Pero yo tengo dentro de mi fotografía, en él, tengo colores complementarios. ¿Se entendió eso? Bueno, vamos a pasar ahora con las fotos. ¿Qué quiero mostrar yo en las fotografías? Lo que vamos a editar y vamos a ir viendo. Quiero mostrarle cómo ir cambiando, cómo ir corrigiendo el color, porque a veces, no sé si le ha pasado a ustedes, pero a veces vemos que la remera tiene, por ejemplo, en este caso, ven que acá hay una hoja. Tiene colores verdes, tiene otro color más acá, o que la luz justo se filtró un color y hizo que se me manche la remera. Eso pasa bastante, ¿no? Eso por ahí pasa de que nuestro vestuario tiene un montón de colores y capaz que el color era rojo, por así decirte. Pero capaz que, no sé, hay otro color cerca que lo contaminó y ya no se ve más rojo, se ve de otro color, o cierta parte de la ropa se ve de otro color. Bueno, yo ahora les voy a enseñar cómo unificar los colores y cómo cambiarlos también.
Vamos a ver. Estoy buscando una fotografía. Vamos con esta. Esta foto le hice a mi hijo. Mi modelo preferido. Bueno. Esta foto, si la ven, ven que está como más, como que le falta contraste a la foto, ¿no? No sé si notan eso. Hay como una especie de neblina. ¿Cuándo pasa eso? Pasa eso cuando nuestra fotografía, perdón, cuando nuestra, sí, cuando hacemos la fotografía, ingresa como un haz de luz al lente. Cuando ingresa ese haz de luz al lente, lo que va a pasar va a pasar esto. Se crea como una neblina en la foto final. No pasa nada, a veces es más fuerte esto. Si es muy fuerte, sí, ya esa foto la tenés que lamentablemente descartar. Pero si es leve, como en este caso, no pasa nada porque ya bajando en los negros, darle más contraste a la foto, ya se resuelve. ¿Ven? Así. ¿Qué vamos a hacer primero en esta fotografía? La vamos a revelar. ¿Cómo la revelo? Aumentando en primario verde el tono. Yo tengo un video, no sé si ya alguno lo ha visto, tengo un video sobre el revelado, así que ahí pueden ver cómo revelo las fotos, que revelamos varias fotografías. Lo primero que voy a hacer es bajar un poquito los negros, como dije recién, subir un poco las sombras, subir un poco los blancos y subir un poco las altas luces. Me voy a fijar la temperatura, como por ahí. Y vamos ahora a la parte de HSL, para cambiar el tema del color, la saturación y luminancia. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar los amarillos un poquito, bajo los verdes un poquito, bajo la luminancia del amarillo, bajo la luminancia del verde. Voy a subir, voy a partir del tono y en el tono voy a mover el amarillo hacia la izquierda o derecha. Y les digo qué queda mejor. En esta foto creo que queda mejor un amarillo más naranja, porque antes estaba un amarillo como más verdoso. ¿Ven? Ahora más naranjita. Y al verde lo vamos a dejar como está. Al naranja que es la piel, le voy a llevar un poquito hacia la derecha. Y al rojo hacia la izquierda. ¿Para qué? Para resaltar un poco los labios. ¿Ven? Antes. Después. Ahí me consultan si uso el parasol cuando hago la foto. Sí, siempre. Yo siempre se lo súper recomiendo el parasol porque si no, va, por lo menos mi cámara, acá no la tengo. ¿Qué pasa en el lente que yo uso, que es el 135? El 135, en la parte donde está el cristal, es así. Es grande, ¿no? Es muy grande. Y lo que tapa ese cristal, hay un espesor así chiquitito, digamos, que tapa y como que se extiende un poco. ¿Qué pasa? Si hay luz por todos lados, va a ingresar sí o sí sin parasol, porque no hay nada que esté tapando el ingreso de la luz hacia el lente. Entonces sí, yo siempre recomiendo que usen el parasol, porque si no lo que va a pasar es que va a ingresar toda la luz contaminante por todos lados, y además de eso también los haz de luz, como en este caso cuando tenemos el sol de contra, o sea, el sol cuando tenemos atrás del niño, también puede llegar a ingresar. Vamos a pasar esta foto a Photoshop. Y ahora esta fotografía vamos a ir viendo la ropa y todo. Pero antes de eso quiero editar un poco. Vamos a con niveles. Vamos a bajar un poco de los negros, aumentar un poco los blancos. Sí. Vamos con equilibrio de color. Esta es una división sencilla y rápida. Vamos a bajar. Vamos a subir, perdón, un poquito los azules. La parte de las sombras. Los azules y los cian. La parte de iluminaciones, un poquito el amarillo. Y aparte de medios tonos, un poquito el rojo. Listo. ¿Ven? Y ahí también saqué neblina. O sea, ¿qué hice? Hice que la foto esté más contrastada. Ya sea de luz. Acá lo que hice fue contraste de luz. Y acá hice contraste de color. ¿Ven? Bueno. Vamos a agrandar un poquito. A ver si me deja. Ahí está también, quiero cambiar. Ahí está. Un poquito hacia arriba. Así. Ahora vamos a tocar Control Alt Shift E. Este es un atajo de teclado para crear una capa que tenga todos los cambios que hice abajo. O sea, es básicamente lo mismo que hacer
Control E, que sería acoplar todas las capas. Es lo mismo, pero en vez de perder la capa, la mantengo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta parte. Bueno, mejor vamos a ir a. Sí, voy a seleccionar esta parte, perdón, así. Voy a ir a la edición, relleno según el contenido. Y vamos a ver qué hace Photoshop. Si me lo mejora o no. Vamos a agregar esto, diciéndole que se agregue. Bueno, más o menos. No lo hizo muy bien, pero bueno. No pasa nada, porque quiero mostrar también otra cosa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Perdón, no. Vamos a otra vez tocar Control Alt Shift E. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Ahí más o menos. Vamos a ir a máscara de capa. O sea, creo una máscara de capa, esta capa. La invierto y voy a pintar con blanco acá atrás. Ahí está. Ahí ya no se nota esa cosa que quedaba mal. Ahí está, ¿ven? Vamos a dejar un poquito acá también, para que se me marquen los círculos. No quiero que se me desaparezcan así. Quiero que se me marquen un poquito. Y alrededor de su cabeza también. Ahí está, bueno. ¿Qué voy a hacer? Como le dije, vamos a intentar sacar este contaminante. Venga, acá hay un contaminante de color, este verde. Además, como que el short también tiene como un montón de colores. Porque si ven, acá hay un color como un naranja, pero hay un color como más lila. A ver. ¿Ves? Tiene un 30%. Bueno, va cambiando un poquito nomás. No cambia tanto. Ya que estamos hablando de color, le voy a enseñar una técnica para también saber desde acá qué colores tengo en su fotografía, para que no tenga que exportar esta foto e irse otra vez ahí. ¿Cómo hago para saber los colores que tengo? Voy a ir acá, toco ahí. Antes tengo que tener creado una capa vacía. Y acá voy a empezar a tocar con el cuentagotas y ver los colores que tengo. O sea, yo me guío mucho con los porcentajes y también con esto. Yo acá sé que más o menos mi color es un naranja. ¿Ven? Entonces, tengo un naranja acá, acá también. Esto es más amarillo. Acá tengo un color más un verde. ¿Ven? Y yo así puedo saber qué colores tengo en mi fotografía. Y después, a base de esto, yo puedo ir cambiando colores. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a ver, este verde que tengo acá abajo, no quiero que sea tan diferente a este verde acá, porque este es un verde, pero es un verde más frío y este es un verde más cálido, ¿se entiende? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que o llevar este verde hacia los fríos o este verde hacia los cálidos. Bueno, estaba viendo si hicieron preguntas. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a crear una capa vacía. Vamos a ponerla en modo color. Vamos a agarrar este color de acá. ¿Viste? O sea, lo selecciono con la cuenta gotas. Lo que hago es tocar la tecla Alt y la izquierda del mouse. Y voy a pintar acá abajo. ¿Ven? Entonces esa mancha que tenía se fue. Vamos a pintar varios lugares más para que estén más uniformes los colores. Este es un caso simple. A veces hay casos que son como más difíciles. O sea, que no más difíciles, sino que son más notorios. Que se nota mucho más cuando está como de todos colores. En este caso no se notaba tanto, pero ven que se notaba un poquito antes, después. A ver. Antes, después. Y ahora lo que quiero enseñar es cómo cambiar el color de la remera. Vamos a crear una capa de tono y saturación. Un ajuste de tono y saturación. Vamos a poner en modo en colorear. Tocamos acá. Y voy a aumentar la saturación al máximo. Así. Ahora voy a invertir y voy a pintar en su remera. Antes de hacer esto lo que yo les recomiendo es que creen una selección del sujeto. Porque si se pasan afuera, no pasa nada. Porque con la selección del sujeto, ahora que vamos a crear un grupo y vamos a agregar este ajuste de tono y saturación adentro del grupo, no va a salvar y no se va a pintar afuera. ¿Se entiende? ¿Ven? Esta es una selección hecha. Entonces, en este ajuste de tono de saturación, lo que voy a hacer es tocar la tecla Control G para que se me quede el grupo. Y voy a tocar en máscara de capa para que se me agregue esta máscara de capa.
con la selección previamente hecha. Lo que voy a hacer es invertirlo. Control I. Ahí está. Si alguno se perdió esa clase, para hacer esto, para que quede así, digamos, la selección, que quede en rojo lo que está pintado de negro en la máscara de capa, hay que tocar las teclas Alt, Shift y clic izquierdo del mouse. Dentro de la máscara de capa. ¿Bien? Vamos a pintar. Ah, perdón, no, esto tiene que estar al revés. Control I. Porque en este caso es al revés. Creo que me afecta a él. Está bien. Se me tiene que avisar. Ahí está. Voy a pintar así. O pintamos, le voy a pintar un poco rápido para no perder tanto tiempo en esto. Pero sí hay que ser un poco como. O sea, hay que hacerlo despacito para que te quede bien. Igual. No sé si lo puedo hacer muy rápido. Soy muy detallista, de verdad. En esto de la fotografía soy re detallista. Ahí va. ¿Tienen dudas mientras? Si me quieren preguntar algo, de lo que sea. Si quieren que enseñe algo, este es el momento. Si no le pusiste me gusta, ponle me gusta al video. Si no te suscribiste, suscríbete. Porque además de este video tengo varios videos más. Te enseño muchas cosas, como fotomontaje, revelado, luz, color, que no sé. La verdad que ya tengo un montón de videos. Ya no sé qué van a salir. Yo tengo como 8 videos. Bueno, sigo así un poquito. Bueno, cambio la parte de arriba. Si tengo que cambiar todo, voy a tardar mucho tiempo y no es la idea. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir a la parte de tono y saturación. Acá donde yo hice esto de cambiar en colorear y puse saturación al 100%, voy a bajar la saturación al 0 y voy a mover el tono. ¿Ven? Por ejemplo, yo digo, a ver, esta foto yo quiero que tenga la ropa más naranja, así, un poco más amarilla. Lo que voy a hacer también es aumentar la luminosidad o bajarla para ver qué queda mejor. Ahí capaz. Y ahora subo la saturación. Obviamente que hay que corregir algunas cosas. Bueno, al final voy a pintar ahí abajo para que noten bien la diferencia, si no, no se nota. Así como a grosso modo. Ahí está. Bueno, la verdad que fue bastante más rápido que pensé. Acá también. Listo. Y ahora sí, vamos a cambiar de color. A ver, naranja, vamos a ir viendo cuál queda mejor, según los colores que tenemos en nuestra foto. Voy a ir cambiándolo. Y esta también es la manera de saber qué color queda mejor. O sea, si vos querés cambiar el color de ropa y no te decidís, no sabés si queda mejor uno u otro, puedes hacer esto. Agarras el tono y empezás a cambiarlo. Así. Creo que este me gusta más. Así. Y voy a bajar un poco la opacidad de este ajuste de capa. Ahí está. ¿Ven que ahí queda un poquito mejor? Ahí está. De una ropa verde, azulada, a un naranja. Y ahora también, ya que estamos, ya que las personas que están presentes, ya sé que quieren que edite más fotos, vamos a editar esta foto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un ajuste de mezclador de canales. Vamos a ir al azul. Esto lo que voy a hacer es bajarlo al azul del 100%, lo bajo al 0%, y al verde lo llevo al 100%. Y al rojo a menos 27. Ahora voy a crear un grupo, control G, y voy a agregar esta máscara de capa. La voy a invertir para que no le afecte a él. Y voy a pintar este pasto. Así. Voy a bajar la opacidad. Lo que estoy buscando es que este pasto, ven, esté un poquito de otro, mejor el color. Porque está como muy cálido, capaz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un ajuste de brillo. Voy a bajar el brillo. Y voy a pintar un poco acá atrás. ¿Por qué? Porque la luz, ¿dónde viene? De atrás. Entonces, ¿dónde tiene que tener más luz él? Atrás. Entonces, voy a pintar un poquito así. Obviamente que yo también quiero que él esté iluminado. ¿Sí?
Y también acá, cuando pinté esto de acá, tengo que pintar un poquito también. Miren, cuando pasé esto de mi claro de canales, tengo que pintar un poco, porque si no se nota. ¿Ven ahí? Eso. Esto se nota. ¿Por qué? Porque tengo esta máscara de capa. Entonces, ¿yo cómo hago para que no se note? Pinto con blanco esa zona. Así. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Y ahora, si quiero darle como un acabado mejor para que quede mejor la foto, lo que voy a hacer es crear una capa vacía, le agrego este grupo, perdón, le agrego esta máscara de capa a este grupo. Voy a agarrar este color, poner la capa vacía en modo trama y voy a pintar atrás. Entonces él ahora resalta más. ¿Ven? Y a esta foto le falta varias cosas más, o sea. La foto está bien así. Si es foto para, no sé, una foto que no querés editarla tanto, yo creo que con esta edición ya está bien. Lo que se podría hacer de última es crear una capa con información, que es Control Alt Shift E, invertir con, o sea, voy a voltear horizontal, voy a tocar Control T, la voy a voltear horizontal, así, más o menos por ahí. Y voy a pintar con blanco esta parte acá. Creo que ahí va a quedar mejor. No me gustaba mucho ese pasto que estaba al lado. ¿Ven? Creo que ahí queda mucho mejor. Ah, y me estaba olvidando algo. Es cómo corregir ojeras. Corregir ojeras hay un montón de técnicas. A mí particularmente me gusta mucho esta. Y lo que vamos a hacer es crear una capa como recién. Control Alt Shift E. Voy a agarrar la herramienta parche, me voy a acercar y voy a seleccionar la ojera, todo por acá, así. Para esto lo voy a llevar hacia algún lugar que no tenga tanta textura como la frente. Y este lado lo mismo. Lo llevo acá. Esta parte también. Ahora lo que voy a hacer es bajar la opacidad un poco de esta capa que yo recién tengo. Ve que esta capa 100% saqué la ojera totalmente, pero la idea no es sacarla, sino que es suavizar la ojera. Entonces lo voy a poner más o menos en un 50%. ¿Ven? Que se suavizó. Otra manera de suavizar ojera es con curvas. Es aumentando los medios tonos. Lo invertimos y pintamos acá. Un poquito. Cuando aumentemos la luz en esta parte que falta luz, o sea, pues está más oscuro, van a ver que se va a aumentar también la saturación. Pero con la herramienta que yo, la técnica en realidad, la que yo recién enseñé, ya lo pueden resolver. O sea, crean una capa vacía, la ponen en modo color, agarran un color, por ejemplo, este de acá, y pintan. Entonces así sacan eso que está muy contaminado y que está muy saturado en realidad. ¿Ven? A mí me gusta más esta, es mucho más sencilla. Pero esta también es válida. ¿Se entendió? Bueno, ¿tienen consultas? Porque si no tienen consultas, ya terminaríamos, digamos, el vivo por hoy. La verdad que no fue muy largo porque ando con un montón de cosas. No sé, bueno, ya saben, algunos ya saben que yo voy a hacer un tour en España. Voy a 5 ciudades de España y voy a ir a dar workshop allá. Capaz son 6, estoy ahí, y nada más. Ojalá, mientras más mejor. La verdad es que estoy re feliz, ¿no? Por poder tener esta experiencia allá y poder ir a España y también porque tuve bastante, muy buena aceptación. Ya hay muchos que están inscriptos. Ya creo que más de 10. Así que bueno, si alguien es de España y se quiere anotar, voy a dar workshop en Málaga. En Murcia, Granada, Sátiva y. Estoy viendo un nombre, creo. Bueno, un nombre. Murcia, Málaga, Granada, Sátiva y Madrid. Se está olvidando ese. Y capaz que está en Bilbao. No sé, estoy en eso. Capaz que también. Así que, bueno, si alguien es de España y se quiere sumar, súper feliz de que esté presente y también que nos conozcamos.
La idea es enseñar todo lo que yo enseño, de lo que yo sé, ¿no? El tema de la teoría, el tema de cómo sacar la foto, el tema de también de la edición, de cómo buscar lugares, porque por ahí uno piensa que un lugar no tiene potencial y en realidad podemos sacarle mucho, o sea, podemos aprovechar mucho ese lugar y ya sea con cómo tomamos la foto o también cómo la editamos. O sea, también podemos agregar fotos, cosas atrás para que la foto se vea como más llamativa y que genere más impacto visual, pero esto se logra, digamos, con ya sea con la técnica de la hora de sacar la foto y también con la edición. Ahí Lore me dice si necesito asistente. Yo creo que muchos se van a postular de asistente para ahí. Nada, la verdad es que re bien, por suerte. Por suerte, estoy re feliz de que se haya podido hacer esto. Y bueno, vamos a ver si puedo también hacerlo en varios lugares más. Ideas también después, si va todo bien, también hacerlo en otros lugares. Ya tengo pensado otro país, acá cerquita de Argentina, que si se puede hacer, ahora voy a hacer la información para largar también un workshop ahí. Pero bueno, más adelante le digo más info. Bueno, ¿le gustó el video? Si le gustó el video, ya saben. Me gusta el video. No, pero de verdad le pregunto. Si le gustó el video, o bueno, cualquier cosa, si ven que algo está mal o algo no le gustó, le dejan en el comentario. O si le gustó también, le dejan en comentarios. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y espero que les haya servido todo lo que yo le enseñé. Pero créanme que el color es lo más difícil. Antes de terminar, ¿le puedo recomendar algo antes de terminar? Creo que el ojo se va adaptando a un montón de cosas. Cuando nosotros vemos fotografías profesionales, por así decirlo, ¿no? Fotografías que son las mejores dentro de nuestro rubro, por ejemplo, en mi caso, fotografía infantil, hay que empezar a ver fotografías de los mejores fotógrafos. ¿Por qué? Porque nuestro ojo se empieza a acostumbrar a eso. Ya sea el tema del color, ya sea el tema de cómo compone, el tema de todo, ¿no? O sea, nuestro ojo copia. Entonces, yo les recomiendo que intenten ver siempre, o por lo menos todos los días, o día por medio, las fotografías de los mejores fotógrafos de su rubro, ¿no? Si quieren, yo les muestro donde yo me inspiro mucho, que es la página 35 Word, no sé si la conocen, pero acá van a ver que, le voy a dejar después el link también, van a ver que acá hay un montón de fotografías de muy buenos fotógrafos. Y la verdad es que ven la composición que hacen, el tema de, por ejemplo, esta foto es divina, ¿no? Tiene un montón de producción. Pero ven cómo compone, cómo usa la luz. Yo todo le recomiendo que hagan. O sea, ustedes cuando ven la foto, no ven la fotografía y digan, qué linda foto. No, ahora vean como fotógrafo. Vean qué luz usa, qué ropa usa, qué colores usa, ¿no? Qué composición usa. Todo eso se tiene que plantear a la hora de ver una foto. Porque así van a ver que cuando ustedes más preguntas se hagan, después a la hora de realizar sus fotos, van a recordar lo que ustedes pensaron y van a replicar. Y el tema de color, lo mismo. El tema de color también. Ustedes van a empezar a ver después el color y van a saber cuáles son los colores que más se usan. Porque básicamente, si ustedes ven la fotografía de varios fotógrafos, van a notar de que solemos, varios fotógrafos, usar casi los mismos colores porque estamos acostumbrados a ver este tipo de colores de fotografía, o puede ser un color de tendencia, ¿verdad? Que no lo sé. O como le dije también, es un color propio, ¿no? O sea, su color va a ser de ustedes y ustedes van a desarrollarlo y lo van a mostrar en sus fotografías, cuando editen o antes, cuando estén tomando la foto. Bueno, terminamos. No quiero extenderlo más, porque además tengo una clase ahora que dar. Como le dije, la gente que está realizando la mentoría conmigo, o que ya realizó la mentoría conmigo, tenemos un grupo de WhatsApp exclusivo. Y lo que hacemos es una vez por semana juntarnos. Por ejemplo, esta fotografía la editamos juntos. Esta de acá, esta no, esta. La editamos juntos. Y hoy vamos a editar otra fotografía más de este estilo así. Porque la verdad que a mí me. Primero que es una fotografía un poco. O sea, perdón, es un vivo un poco más descontracturado. Pero bueno, seguimos hablando, seguimos en contacto. Y la idea es seguir ahí molestando, entre comillas, ¿no? Pero intentando de que sigan potenciando su fotografía. Así que bueno, si estás interesado o interesada en hacer una mentoría conmigo, escribime y podemos pactar ya para comenzar. Ahora sí, terminamos. No hablo más. Si tenés ganas de ver más video, tengo un montón de videos. Si tenés ganas de ver revelado, composición, luz, marketing, lo que sea, tengo un montón de videos dentro de la categoría de vivos. Están todos ahí.
También tengo tutoriales, así que bueno, lo que sea, ingresa a mi canal y mira todo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau.